parte de arriba está el faro. Entonces, es una caída, yo creo que tiene como unos 300 metros de altura más o menos, de pared rocosa, para que ustedes se miren más o menos lo que la altura que tiene hasta aquí. A unos metros hacia allá, hacia enfrente, hacia esta zona, estaba la cueva del diablo. Así que, pues ya para que ustedes más o menos lo ubiquen. Si se fijan, pues es una vista que está hermosa. No deja de ser peligroso, pero hay que tener mucho cuidado. Si ustedes se miran, aquí es una zona de pesca donde a muchas personas les gusta venir a pescar. Pero cuando es marea alta, pues obviamente no se puede porque pues es muy peligroso. Pero la zona que es aquí, pues está muy bonita. Ya es mar abierto prácticamente. Pero sí está peligroso, la verdad. Y quien se viene a pescar aquí, pues guarda todas las precauciones necesarias para que pues no le pase nada. Así que, señores, pues ahorita vamos a seguir grabando. Vamos a acercar un poquito para acá para que ustedes vean. Aquí está. Y pues por allá andan algunos yates. Ahí va otro. Por allá está un barco, un carguero puede ser. Están estacionados a la distancia. Ellos son las pangas esas o lanchas. Son personas que pescan y ya van a entregar el producto a la zona donde lo tienen que entregar, que sería el embarcadero de la Isla de la Piedra, el Puente Juárez. Son varias zonas, o aquí cerquita es la que está cerca del Cerro de los Chivos. Hay otro embarcadero por ahí, no sé cómo se llama, pero es esa zona. Ok, ahí enfrente pues hay una cueva. Esa es la zona del faro. Y pues la zona rocosa que está acá en la parte de abajo del mar. Acordémonos que por aquella zona está lo que es la cueva del diablo. La famosa cueva del diablo. Y pues ahí vienen más pescadores que vienen de sacar el producto. Ellos madrugan, pero ya vienen de regreso, señores. Algún día nos vamos a venir a pescar aquí para que ustedes vean lo que se sale. Bueno, pues que va a salir pues pescado, no va a salir otra cosa, pero pues sí es muy interesante la zona que hay aquí, zona rocosa debajo del faro. Si intentan meterse aquí, pues hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha precaución, para que no pase ningún incidente. No hay ningún problema con que te metas, nada más hazlo con cuidado. Y si es la primera vez que vienes, pues intenta llegar con alguien que sea conocido, que conozca la zona. O si no, pues puedes hacerlo tú solo. Entras por la parte donde está el faro, por la parte de antes de subir la caminata para subir al faro, ahí está la desviación por la parte de abajo del cerro. El Cerro del Crestón se llama. Hubo un tiempo que estuvo cerrada, pero ya está abierta al público. Ingresas por ahí, dejas tu carro estacionado y ya te vienes caminando por la orilla y te vas a encontrar con estas vistas. Es algo muy, muy bonito, muy hermoso. A mí me tocó llegar hasta aquella zona, aquella parte alta donde están aquellas piedras. Hasta ahí llegué. Ya más adentro no quise ir porque pues no hay necesidad de hacerlo. Pero sí es una muy buena zona para pescar, para quien guste de venir a pescar. Ahí viene una persona que se dedica a pescar. De hecho, está pescando. Está con una cañita. Anda en busca de buenas piezas. Nos gustaría entrevistarlo para ver qué es lo que tiene pescado y ver qué es lo que puede sacar. Vamos a ver si nos toca la suerte de ver que saque alguna pieza grande para el consumo de él.